sería muy injusta si se queja. Mira, yo no creo que Daniel esté de acuerdo con esa fiesta. A propósito, ya ella se levantó, quisiera saludarla. No, hijo, no, ¿qué se va? Parece que estuvo celebrando anoche. Y si no fuera así, igual te aseguro que no se va a molestar en bajar hasta más tarde. Solamente para molestar a su padre. Hoy va a ser un día muy agitado. Hoy es tu fiesta, Danielita. Tu papá está realizando algo muy grande. Sí, ya lo sé, Dolores, claro. Pero yo no quiero ninguna fiesta. Yo no quiero desfilar delante de todos los invitados de papá como una niñita buena y bruta. Yo no soy como esa sarta de tarados que van a venir, Dolores. Yo quiero escoger mis propios amigos. ¿Sabes qué? Yo no pienso salir de mi cuarto en todo el día, así que no me pasen ninguna llamada, por favor. No quiero hablar con nadie. ¿Qué pasa? ¿A quién estás llamando? La estoy llamando a ella. ¿Con quién? ¿Con Soledad? Oye, pero estás obsesionado con esa muchacha. Toda la semana viéndola, trabajando con ella. Y ahora el fin de semana pegado al teléfono para hablarle. Oye, pareces un quinceañero. Bueno, Jorge, lo que pasa es que parece que en su casa hay algunos familiares que se enteraron y quiero saber qué fue lo que pasó. Ella últimamente ha estado muy nerviosa, no se siente bien. Es lógico, ¿no? La que se puede armar es muy grande. Sí, sí, por eso estoy llamando, a ver si puedo hablar con su mamá o con su hermana, o quien sea. No entiendo por qué Soledad no contesta el teléfono. Sole, ¿pero vas a llevar todo eso? Claro, Charo, es que tú no conoces a Miguel Ángel. En el departamento no hay nada, en la cocina no hay casi nada. Y bueno, obvio, como él no sabe ni siquiera freír un huevo. Ay, pero yo no sé qué te va a decir tu mamá cuando te vea llegar con todo eso. No, yo no lo voy a llevar hasta la casa. Pienso dejarlo en tu casa y entonces el lunes cuando vaya a la oficina lo recojo. ¿Sí? Por favor. Ya. Ay, no sabes la envidia que tengo. Yo también quisiera estar comprando cosas para Machito y para mí. Arreglar nuestra casita, ponerle flores. Hasta sería capaz de hacerme cargo del hijito ese, el bailarín que tiene. Ay, Charo. Ya tú vas a ver que todos tus problemas se van a solucionar cuando tu bebé nazca. No te vayas a poner triste, ¿ok? ¿Sí? ¿Me acompañas? Ay, mira, mira. ¿Qué te parece esa planta? Ay, linda, con florcitas. ¿Verdad? ¿Mm? Lo voy a comprar. Señora, voy a comprar eso. Oye, también. Ya, pero ¿cómo voy a entrar a mi casa con todo eso? Ya va a parecer mudanza. Ay, Charo, es que no tengo tiempo en la semana. Tú sabes que lo único que hago es estar en la oficina. Sí, me has contado, pues él solamente te puede dar los días de semana, porque los fines de semana son de la esposa. Claro, eso es exactamente así. De lunes a viernes yo soy lo más importante para Miguel Ángel. No puede estar sin mí ni un segundo. Pero los fines de semana son de ella, de su esposa, de la señora. Y tuvieron que llevar al jefe y al amante juntos, envueltos en sábana, rumbo al hospital. ¿Oíste, Vicky? ¡Vicky! Ay, sí, ya, ya. Por Dios, deja la gritería. Oye, ¿cómo me queda este pantalón? Me lo compré hace tiempo y no me entraba. Pero ahora, me queda bien, ¿no? Es que con el disgusto con Miguel Ángel bajé unos kilos. Y ahora, mira, sí me sirve. ¿No? Ay, ¿y ese cambio? Ayer estabas angustiada y preocupada por tu marido y ahora, como si nada. Es que se me acaba de ocurrir una excelente idea. ¡Uy, qué idea! Mira, voy a empezar a luchar contra Soledad en su propio terreno. No entiendo. Ya te explicaré. Si todo me sale bien, ella comenzará a darle problemas a Miguel Ángel. Muy pronto, él no la soportará. Y no tendrá más remedio que echarla de la corporación y de su vida. Bueno, tu viejo sí que está tirando la casa por la ventana, brother, ¿eh? Oye. Oye, ¿a ti qué te pasa? Nada, solo estoy pensando. ¡Oso, qué miedo! ¿Y qué tanto haces con esa vaina, brother, eh? No sé, que has metido en problemas, ¿no? Precisamente estoy buscando la manera de salir de ellos. Aguanta un toque. No entiendo muy bien. ¿No era que el amigo de tu viejo te había dado la plata para que... ¿Le pagues a esos tipos? Sí. Pero si junto eso con lo que me dio el idiota de Carmen, todavía me queda un saldo en contra. Por eso estoy buscando la manera de conseguir lo que me falta. ¿Y qué piensas hacer? Voy a invertir el billete. Ah, invertirlo. Claro. ¿En qué? Mira, compadre, tú no te preocupes. Si las cosas salen como yo quiero, no solo me va a sobrar plata y voy a pagar mi deuda.
sino que voy a salir de todos mis problemas. Tú reza, Gabo. Reza porque todo me salga bien. Coqui, aguanta un toque. Ya regreso. Coqui. No, no. Hoy solo me ocuparé de Jorge. Es el santo de su hija y quiero estar temprano. Entonces cancelo todos los asuntos que teníamos pendientes. Sí, sí, cancela todo. Todo menos lo de Marcelo. A propósito, ¿qué averiguaste? Bueno, era como usted sospechaba. Él está planeando quedarse con el dinero del muchacho. El tal Coqui. Uno de los hombres habló, me lo contó todo. ¿Te costó mucho hacerlo cantar? Jefe, usted sabe, yo tengo mis métodos. Así que Marcelo está tratando de engañarme, de traicionarme. Sí. Él y dos más llevaron al muchacho al taller, lo golpearon y lo amenazaron con matarlo si es que no pagaba. Le dije al imbécil de Marcelo que no le tocara ni un pelo ni le cobrara. Por eso Coqui está como desesperado buscando el dinero. Pobre Marcelo. Siempre le dije que era muy bruto para este negocio. Bueno, usted dirá, ¿qué hago? Búscalo. Y enséñale cómo se les trata a las basuras como él. Claro que lo sé, Fátima. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que mi reacción fue justificada. Ya está bien. De repente yo me pasé un poquitín de afectuosa con Diego. Pero eso no te da derecho a tratarme así. Pero tú me conoces. Claro que te conozco. Sé que eres muy celoso. Pero la forma en la que me hablaste fue tan humillante. Pero a mí me encanta cómo eres. Me encanta que me celes. Me fascina la forma en la que me haces sentir que me quieres. Pero no puedes confiar de mí. No puedes hablar. Sí, está bien, está bien. Admito que se me fue un poco la mano. Pero tú también tienes que entender que yo me pongo como una bestia de solo pensar pero que Diego tú podrías... hermano. Aunque fuera el papa, ya, no me importa. Está bien, mejor lo dejamos así. A mí no me gusta estar peleada contigo. No, a mí tampoco. ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. Vamos a tomar de seguido en mi casa. Espera. Primero lo primero, ¿no? Yo voy a ayudar en la fiesta de mi jefe, mamá. ¿Ayudar en qué? ¿Tu trabajo es en el banco? Sí, pero Maribel, la secretaria del señor Bustamante, me preguntó si quería ganar una plata extra ayudando en la casa y le dije que sí. No me viene mal ese dinero. La fiesta es hoy. Hola. Hola, hijo. Invítame a tomar el desayuno. Ah, bueno. Hola a todos. Hola. De una fiesta en la casa de mi jefe donde voy a ir a ayudar. Juanjo, ¿y de qué es la fiesta? Es para el cumpleaños de su hija. Es una muchacha de lo más pesada, es una malcriada. ¿Se ha metido contigo, Juan? No, conmigo no. Gracias. ¿Creí que no ibas a parar ni para comer, Leo? Ay, mamá. El pobrecito estudia tanto que ni tiene tiempo para comer, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Le estoy dando durísimo a la computadora. ¿Y todavía tienes que regresar a practicar en la noche? No, ni loco, ni loco. El curso ha estado durísimo esta semana. Es más, ¿sabes qué? Creo que me voy y regreso en un rato. Déjame hacerme mi sanguchito, mi tortilla con mi pan. Doña Alma.